Hablé con ministros como Jesse Chacón, que increíblemente ahora veo que es una opción para la presidencia de BBC y el Ministerio de Energía, y que está todo envuelto en el problema este de su hermano. Y me decía que eso de las comisiones era normal, que no me metiera en eso, que hasta él era amigo de Ruperto. Hablé con el ministro de Energía, me preguntó quién es él, es mi amigo desde la universidad, y después me dio a entender que él no podía hacer nada, que la persona que estaba al mando de todo este tipo de comercio y fletamiento de barcos estaba ahí por algo que él no podía evitar y que él no podía actuar. Y luego de eso se me escondió durante más de un año, me evitó. Yo hablé con su mamá, le mandé mensajes, hablé decenas de veces con su asistente. Después me recibió la información, me habló que estaban investigando y lo último es que, bueno, que nos podemos reunir. Por supuesto, cuando está todo este problema de Argentina y Pedeval, que son males menores al lado de la corrupción de la que yo estoy hablando. De la verdadera fuente de corrupción de todo esto, que imagino que este es el gran alimentador de todo esto hecho que ocurre. Entendí que ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni el Ministerio de Energía, ni el Ministerio, ni el PDVSA, ninguno de ellos mueve un dedo sin el presidente Chávez se diga qué es lo que se hace en los casos. Hablé con la secretaria privada del presidente, le informé, fue bastante indiferente. Finalmente hablé con Miguel Rodríguez Torres, me dijo que había sido una torpeza mía hablar tratar este tema con Rafael Ramírez, porque ahí lo que habían era puros mafiosos, que tampoco lo hiciera atrás de la Cancillería porque ahí no había logrado nada. Desde hace más de un año y medio hablé con el canciller sobre esto, no me dijo nada. Solicité permiso para actuar por escrito inclusive, no me dijeron nada, no me dieron respuesta, han ignorado totalmente el tema, lo que definitivamente indica que aquello que nos decía una de las grabaciones que tenemos de uno de los EPGs, que cuando el canciller estaba como presidente de la Asamblea tenía una relación directa con Ruperti y de ahí le dan apoyo político para que lograra el objetivo, y hoy sea un hombre multimillonario que controla la parte de las acciones externas de uno de los mecanismos de corrupción. Hablé con Jesús Pérez, estaba al tanto de todo lo que yo estaba hablando, el ministro de Francia y canciller, pero después me enteré que era amigo íntimo de Rubén Chávez y que había colocado inclusive gente suya como Osvaldo Alfonsín dentro de PDVSA y que estaban totalmente al tanto. Por lo tanto, cada vez que tocó una pieza era lo mismo. Hablé después de 7 días, 10 días, haberle entregado todo a Miguel y me responde que no ha tenido tiempo de hacer esta investigación, pero que cuando él ya disponga de tiempo, que salga del señor este de El Salvador, cosa que ocurrió como una semana después de lo que yo le di, él va a empezar esa investigación. Como que Miguel Rodríguez Torres fuera el único que investiga, que uno no supiera que lo que tiene que ver con ingeniería de petróleo tiene su propio departamento dentro de la DICEN, que no tiene nada que ver con terrorismo. En ese momento, y procesando ahorita, ya llegando a Caracas, entiendo que difícilmente va a pasar algo. ¿Qué puede pasar? Que busquen callarme, que busquen involucrarme, que busquen
silenciarme, que busquen tratar de ofrecerme cosas para que yo deje de hablar. No soy ese tipo de persona. Lamentablemente yo toda mi vida ha sido así, adelante. Cuando tomo una decisión y creo que eso es lo correcto. Si tuve un problema que soy valiente, me parece que hay un límite para todo. Creo que a medida que deje pasar más tiempo con los niveles de pruebas que tengo yo y con el nivel de entendimiento de que ninguna autoridad va a hacer absolutamente nada, uno por miedo, otro por corrupto, no hay nada que hacer. Hablaba con Tirisa y le contaba y que queda horrorizada, pero sin embargo veo que ella sigue fallando sin ningún tipo de restricción desde el punto de vista electoral el mantener al presidente Chávez en el poder, a pesar de la conspiración o muerte que existe entre los distintos grupos, especialmente Nicolás Maduro y Cilia Flores, que están haciendo lo imposible por sacarlo, como también están peleados con Luisa. Ellos quieren esos espacios que quieren conquistar para gente de ellos. ¿Cómo funciona? Le dirijo una carta al presidente Chávez y la mandé con Miguel Rodríguez Toro, donde le digo absolutamente todo. Y le digo que es imposible aceptar los niveles de corrupción que tiene el país. Que con eso no hay socialismo, no hay república, no hay democracia, no hay hombre nuevo, no hay revolución, no hay nada. Que todo es una farsa. Le digo que tenemos que buscar. Si tenemos algo de respeto por lo que nosotros somos y representamos, porque es vergonzoso ver cómo funcionarios de PDVSA envían comunicaciones dándole dinero y estafando a la gente y luego escriben patria, socialismo, muerto. Creo que se perdió la perspectiva de lo que estamos haciendo. Creo que estamos en un nivel de cleptocracia, de oclocracia y de plutocracia extrema y de descomposición social y política. Por lo tanto, por eso tomé la decisión de ir y por eso quiero dejar esta grabación, porque si me pasa algo, sepan que quien me mandó a matar a mí fue el presidente Chávez. Y me imagino que su brazo ejecutor fue la con la complicidad del contralor, de la fiscal, del Ministerio de Energía, de Rafael Ramírez, que era mi amigo desde que éramos estudiantes en la universidad. Luisa la conozco antes de que tuviera dinero para comprarse un carro. Diputados como Germán, ex guerrillero, y una infinidad de gente, pero no podemos hacer nada. Alguien tiene que estar, porque el monstruo que está construyendo el presidente Chávez de corrupción y dinero en su entorno es algo brutal y tiene un instrumento, el petróleo, y con eso puede comprarlo. Yo una vez lo escuché hablando de los rusos, donde él decía que él no perdía la esperanza de tener su bomba atómica. ¿Para qué? ¿Con qué ética, con qué moral, con qué responsabilidad está empujando un país hacia la locura? Usa la guerra como un mecanismo de defensa de su mediocridad, de su incapacidad, de su corrupción. Por lo tanto, el único responsable de mi muerte, si ocurre, yo, Rafael Chávez, y ojalá que exista un mecanismo, todo nacional, es imposible, pero sí internacional, para que se actúe.